Hola, buenos días, Ramón, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos conociendo las nuevas caras, las nuevas figuras de lo que posiblemente pueda ser Ramón, su trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Eso es importante ya irlos conociendo, porque si algo tiene la RC es que nos muestra siempre generaciones, ¿no? Generaciones. Cuéntame, Ramón. ¿Cómo así la decisión de ser candidato a la Asamblea? Bueno, Nelson, como usted sabe, bueno, primero gracias por el espacio y a toda su audiencia que siempre nos ve. No es la primera vez que estoy en este programa, sí es la primera vez que estoy en calidad de De candidato. candidato. Y la decisión fue muy fácil. Realmente toda la vida hemos militado en la Revolución Ciudadana. Yo soy un migrante nacido en Estados Unidos y regresé después de vivir muchos años en el Ecuador para graduarme del colegio y poder estudiar la universidad acá en Nueva York a los 17. Y en esa época pasaba justamente lo de la burbuja inmobiliaria en España, en Claro. Estados Unidos, donde muchas personas perdían sus casas y hasta las vidas. Y yo comparaba, ¿no? Comparaba lo que sucedía aquí en los Estados Unidos. Inclusive yo, habiendo nacido aquí, no podía estudiar, no po porque además de la universidad ser pública, es paga, o sea, es pública, pero no es gratuita. Okay. No, no podía tener un alquiler, un apartamento, porque tienes que pagar primer mes, último mes, pagarle a la persona que te lo consigue. No podía tener seguro médico, sin los impuestos de mis padres. Yo acá en Estados Unidos he vivido solo, sin mis padres. No podía estudiar, no podía presentar que había aportado ni nada por el estilo. Entonces sí, se me dificultó mucho. Y a la misma vez yo veía lo que pasaba en el Ecuador, ¿no? El jaguar de Latinoamérica en esa época, algo que nos decían que era imposible. Que sucediera, que el Ecuador sea ejemplo, y yo dije, no, acá pasa algo, este hombre Rafael Correa está haciendo algo, Jorge Glass está haciendo las obras, los multipropósitos, y yo dije, no, esto es lo mío, esta es mi gente, y allá es donde debo estar, porque uno como migrante, por más que haya nacido acá, uno entiende la dificultad migrante, ve el racismo, ve la discriminación, y ve también el sufrimiento de personas que dejan sus patrias por días mejores y no necesariamente las encuentran, ¿no? Acá también hay condiciones muy, muy duras y desde ese día, desde esa época, ya más de 13 años, yo decidí que iba a estar en la RC, decidí que iba a luchar por los migrantes y por eso estudié lo que estudié, que fue ciencias políticas, comunicación y administración pública. Chútica, qué chévere también tener todo ese gabaje que te da para poder enfrentar un tema bastante apasionante, pero también complejo, Ramón. Es decir, la política es linda, pero también tiene sus partes ahí medias complicadas. ¿Cómo estás manejando el tema feo de la política? La difamación. Vea, a mí la gente me dice, Nelson, lánzate para alcalde de Milagro. Yo soy de Milagro, una ciudad de acá de Guayas. Afortunadamente, Pedro de la RC es alcalde, ganó las elecciones. Yo le digo a la gente, pero es que yo salgo y automáticamente me gano tres, cuatro enemigos gratuitos. ¿Cómo está Ramón lidiando con eso? Porque es turro, ¿no? Porque tú dices, ah, me llevo con todo, ¡pac! Ramón candidato. Ya no, no me cae bien. O sea, no, no, no me gusta. O sea, ni siquiera te conocen. No, es así, ni siquiera me conocen, bueno, no me conocen como candidato, gracias a Dios me conocen como activista, como organizador, pero eso es algo que siempre ha pasado. Te comento que justamente por haber tomado esa decisión desde muy temprano de convertirme en parte de la Revolución Ciudadana, me he ganado muchos, no enemigos, pero bueno, muchas enemistades, he perdido muchas amistades porque yo soy un defensor arrecio, a veces demasiado arrecio, tal vez el tiempo, la experiencia me ha ayudado a bajar los niveles. Pero yo no podía tolerar que digan que no se hacía nada, no podía tolerar que digan que con Rafael Correa estábamos peor o algo por el estilo, cuando, por favor, Eso es jodido. se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y especialmente cuando algunas amistades tal vez son de otra categoría social, no lo quieren aceptar. Entonces yo tengo ya más de 10 años, de 13 años que me he ganado varias enemistades, pero el tiempo da sus frutos, ¿no? Y te cuento que como organizador social que trabaja en ONGs acá en Estados Unidos, muchas veces también me han dicho, pero Moncho, tú estudiaste en Estados Unidos, tienes tu maestría, etcétera, ¿por qué no trabajas en algo que te dé más dinero? Entonces esas críticas
por siempre estar en lo social, por siempre estar dando su tiempo extra, siempre han llegado y el racismo siempre está ahí. Ahora que he subido algunas fotos en el Twitter, en las redes sociales, me han llegado que sí, que tienes cara de choro, que miro, es racismo, ¿no? ¿Qué significa? No jodas. Tener cara de ficha solo por ser negro, solo por ser afro, solo por ser migrante, ¿no? Perdóname, Pero pero es bueno. que me hace reír, ¿no? Y somos montubios también, así que si no es con este machete, es con el de acá. Entonces, y ahí estamos hablando, ¿no? Ya tenemos piel de cocodrilo en ese sentido, bien, 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 bien fuerte, y esas cosas no nos afectan, más bien nos motivan, porque sabemos que son troles, Nelson, tú lo has de saber. Sí. Eso es Troles. normal. Eso. Sino que Y es importante preguntártelo más que todo por el tema de que vas a hacer un, o si todo sale como, como parece que va a salir, vas a ser un funcionario y de ley, o sea, de ley, o sea, los faroles, lo que, todo va a estar encima de ustedes, principalmente porque se calcula que van a tener una gran representación. Entonces, si todo sale como aparentemente está y Luisa es presidente, la responsabilidad. Ahorita mismo hablaba con Diego Borja, y decía Diego, la responsabilidad es inmensa, porque aun cuando hay la efervescencia y la emotividad de la gente, hay una gran cantidad de personas que dicen, ok, queremos resultados. Porque, Ramón, te cuento que cuando ganó Lasso, aun cuando no estábamos de acuerdo o no nos gustaba, la gente le dio el chance. La gente le dijo, bueno, ya, ganó Lasso. Ya, por favor, haga algo. El señor no hizo absolutamente nada. Entonces, la responsabilidad que viene hacia ustedes es inmensa. ¿Cómo van a manejar eso? no, y en especial porque es un tiempo muy corto. Lo bueno es que Luisa González ya tiene la experiencia, Andrés Arauz es una eminencia de la economía, es un PhD, graduado en las mejores universidades de Estados Unidos, de México, del mundo, y lo propio con Luisa González, ¿no? Tiene una maestría en alta gerencia por el IAE, tiene otra maestría en desarrollo de economía por la Universidad Complutense de Madrid, y son personas que más allá de los estudios han demostrado en territorio, han demostrado en gestión lo que es posible, ¿no? Y acá contamos también con un gran equipo de trabajo y nuestra bancada creo que ya es evidente, más allá de las dificultades que esta asamblea presentó, ¿no? Los camisetazos, los infiltrados, Claro. nuestra bancada de la RC demostró que estaba dispuesta a poner sus puestos a disposición. Aquí tenemos un trabajo muy claro, un trabajo muy directo. Y lo que tenemos que hacer principalmente, especialmente con Luisa en la presidencia, va a ser un trabajo de gestión mancomunado para uno, regresar los servicios consulares. Yo saqué mi pasaporte Okay. en el 2020 ecuatoriano aquí en el consulado de Queens, que era una extensión del consulado de Nueva York, lo que significa que habían más consulados. Lo saqué en 20 minutos, en 20 minutos. Entonces, ahora tú tienes que sacar citas, se No, es un demoran 2 meses. desastre. Y luego, imagínate, yo te pongo este ejemplo. Tú sacas una cita, se te fallece un familiar, Dios no quiera. Quieres sacar un pasaporte porque no tienes. Solo la cita se te demora. Ya, pongámosle, no, Ramón está exagerando. Perfecto. Pongámosle en vez de 3 meses, 3 semanas. Igual. Igual, la cita. Y luego que te llegue el pasaporte. Entonces, primero que desde el Ejecutivo, desde el gobierno central, por decirlo de alguna manera, desde el Estado ecuatoriano, se ha disminuido la calidad de los consulados, ¿no? Y además que aquí hay también varias propuestas que estamos trabajando con los abogados que ya la han utilizado otros países y que ya se han utilizado también en el Ecuador. Pero ahorita, en este momento, lo que nos pertiene es el voto telemático. Porque, ¿qué es Claro. lo que pasa? El consulado no está socializando como debe, la gente ni siquiera está enterada en su gran mayoría. Y algo que yo sí le quisiera decir a las personas que están en brigadas o que están tratando de hacerlo es que la mejor manera es bajando la aplicación del CNE a su celular y eso incrementa la probabilidad de que uno lo vuelva a usar, de que uno vote. Porque yo te puedo registrar, Nelson, cojo tu información y te registro, pero yo cómo me aseguro que vas a votar, porque acá el voto es facultativo. ¿Cómo me aseguro de que vayas a sufragar o que te recuerdes por lo menos? Entonces, solo con bajar la aplicación del CNE, ya el porcentaje de que vayas a volver a utilizarlo Es más crece grande. precipitadamente. ¿Por qué? Porque uno, es más difícil que borres la aplicación a que le bajes y ya estás viendo cada vez que entras al WhatsApp, al Facebook, Te llegan estás viendo notificaciones también. recordatorio y vas jugando con la aplicación, eso, ¿no? La vas intentando, la vas utilizando y puedes también desde tu celular
ayudar además a empadronar, a registrarse para el voto telemático, es decir, un efecto multiplicador. Y solo para darte un ejemplo de que esto Dale. sí funciona, acá en Estados Unidos, cuando fue el COVID, ¿no? Aquí se hizo a través de terceros, de empresas privadas, de farmacéuticas privadas. Entonces, estas farmacéuticas comerciales, ¿no? Como las que hay en estas franquicias, cadenas, te hacían bajar la aplicación para que después de la primera dosis te pongas la segunda dosis. Y Claro. ahí es que dicen que las personas que bajaron la aplicación tuvieron mucho más chance o se vacunaron más la segunda dosis que aquellos que no bajaron la aplicación. Entonces, utilizando esta misma lógica, les recomiendo a todas las personas correístas, revolucionarias, en especial, que bajen la aplicación del CNE y de esa manera puedan ejercer su sufragio y ayudar a los demás. Porque la otra manera está muy bien, pero esto añade un porcentaje más de que se utilice y no hay sustituto para el trabajo en territorio. Entonces, Okay. sí recomiendo también que estén en el territorio ayudándoles porque podemos tener 10.000 capacitaciones, pero la cosa es, me meto en un Zoom, me capacito y al siguiente día, chuta, ¿cómo era? Ya me ¿Cómo era? olvidé. Claro. Y es muy fácil porque creo que está en la aplicación de Google Apps y en el Apple Store. Usted En CNE. Apple Store, en App Store y en Play Store de Google. Ya, Así. CNE, se pone CNE y se baja. Y sale, es la primera opción que te sale es el CNE del Ecuador y la segunda opción que te sale es el CNE, un canal de Egipto, ya tanto lo acuerdo hasta el orden en el que sale. Entonces, obviamente ese no. Sale ahí. Y si no, lo haces por el internet, por el browser, por el buscador, puedes poner cne.gov.es, ¿no? Y Sí. ahí ya te ayuda. Y ahí mismo están los números para por si hay un problema, porque han habido varios problemas. No está homologada la información. Te cuento una anécdota que me pasó en Peekskill, Nueva York, hace 2 semanas. Un compañero tenía, un hermano migrante, tenía en su pasaporte lugar de nacimiento C. del Cóndor, que significa Centinela del Cóndor, ¿no? Una área, una parroquia en la sierra. Y luego en la información del CNE decía completo Centinela del Cóndor. Entonces, eso no iba nunca a machear, a ¿cómo Jamás. se llama? A dar igual que la del C. del Cóndor. Entonces, la propia información que está en los pasaportes y que está en el CNE a veces no cuadra. Y eso también es otra dificultad. Y bueno, por más que el CNE, tengo que admitirlo, está respondiendo muy rápido en el Internet, en los correos electrónicos, está respondiendo muy rápido en lo que es el WhatsApp. Tienen un número de WhatsApp que se los dan en el momento de meterse a la página. Hay que admitirlo al César, lo que es del No, César. chévere, Pero ¿qué? chévere. Y eso hace Lo también, Ramón, que la gente tenga un poquito más de confianza para que puedan empoderarse. Yo creo que aquí también es un tema de empoderamiento. Es decir, usted, mi querido migrante que está por allá, asuma su rol. Ya he escuchado aquí muchas veces, ¿eh? Nosotros lo hemos dicho, lo está diciendo Ramón. Ayer hablábamos con Margarita por Europa. Entonces, es cuestión de ya de ustedes. Ramón, te mando un saludo. Rodi, dice Ramón Méndez, es exactamente la gente que necesitamos en la RC. Vea usted. saludo para Roddy, por Claro. supuesto. Un abrazo. Oiga, La gente es bien querendona. Dígame. sí. No, es que la gente reconoce cuando somos auténticos, como somos genuinos, y no soy ningún aparecido, ¿no? Tengo más de 13 años militando, están las fotos, están las Eres imágenes, de creo que las base. personas que ven, claro, y es lo primordial, ¿no? Y creo que la gente también que ve las redes, los medios de comunicación, no le voy a hacer aquí la cuña ni la pauta, pero me han visto en otros medios de comunicación por lo que también practico la comunicación. Algo que sí, también, como te decía, que hay que señalar del CNE que está trabajando muy bien, pero las personas, lamentablemente, al segundo, al tercer, al cuarto intento, ya se cansan, Normal, entonces a normal, veces normal. esa ayuda, por más que esté esa ayuda, a veces no siguen por ahí. Y sí quisiera, antes de que se me escape, decirle a las personas que tenemos puntos de registro de voto telemático fijos A ver. en Queens, Nueva York, todos los fines de semana en Corona Plaza y la 103, abajo del tren 7, en la Corona Plaza, en la placita, Corona y 103, en el Parque Flushing, todos los fines de semana, sábado y domingo, de 10 a 5.
Parque Flushing, apenas uno cruza el puente saliendo del tren 7, muy famoso por los ecuatorianos, ¿no? Ahora vemos que hay gente que ha llegado hace 3 meses, hace 6 meses, hace una semana, muchas personas que han emigrado lastimosamente dejando sus hijos, sus padres, la hemos encontrado allá. Y pues el Parque Flushing y la Corona Plaza 103 son puntos permanentes de registro los viernes, sábados y domingos. También tenemos en el Lishan Park en Los Ángeles, California, un punto permanente. También en lo que es, ¿cómo se llama en Nueva Jersey? Lo que es Plainfield, en las 1010 de Park Avenue, en Plainfield, Nueva Jersey, un punto fijo, sábado y domingo. En Newark, New Jersey, en las 186 Ferry Street, en Newark, New Jersey, punto fijo, sábado y domingo. Chicago, Illinois, Parque de la Wilson, ¿no? Chicago, Illinois, todos los fines de semana, en el Parque de la Wilson. Y también, pues, por supuesto, en Danbury, Connecticut, y Bridgeport, Connecticut, en lo que es Memorial Drive y 754 Madison Avenue, ¿no? Y también esporádicamente estamos en Peekskill, al lado de la placita. La gente de Peekskill, Nueva York, sabe dónde es la placita. Y también en Patchogue, Nueva York, en el 350 East Main Street de Patchogue. Vea usted. Entonces, puntos fijos, algunos más esporádicos, pero en Flushing y en Corona Plaza siempre estamos ahí. En 1010 de Park Avenue, Plainfield, Nueva Jersey, siempre estamos ahí, y en el 180 del Ferry Street de Newark, New Jersey, siempre estamos ahí. O sea, más claro, no hay excusa, mi querido que está viendo, así que póngase pila. Marixa Carrillo, la RC5 Cataluña, Barcelona. Saludos para Ramón, ¿eh? Es que ustedes son muy organizados y eso tal vez le da coraje a otros grupos políticos que yo siempre digo no deberían darle coraje, deberían dar una envidia sana. Y si yo soy de un partido político contrario, que no necesitamos ser enemigos, sino contrincantes, como es normal, pues yo los imito. O sea, yo digo, chútica, estos panas están en todos lados, yo también trato de organizarme. Pero lamentablemente no lo hacen. Ya no es culpa de ustedes, pues, Ramón. No, ya no lo ves. Eso es lo que yo le digo. A veces la gente se enoja y dicen, pero ustedes están ayudando por partido para que votemos por ustedes. Y yo le digo, normal, usted pues. el día de las elecciones, obvio, el día de las elecciones usted puede sufragar por quien le da la gana. Pero yo le digo, solo dése cuenta. Usted ve aquí a X o Y partido, usted ve aquí a X o Y oficina. Los que somos de territorio somos la RC, somos el movimiento más organizado y diría el único realmente movimiento organizado del Ecuador. No tenemos candidatos de alquiler, como son los casos de otros candidatos presidenciales, inclusive que tienen a mujeres en la vicepresidencia por obligación, porque Claro. no nos acordamos que hubo un candidato que tuvo a otro candidato repetido, esta vez a la vicepresidencia, y de último minuto tuvo que poner a una mujer porque se lo exigió el TCE. Claro. Pero la RC es el único partido, el único movimiento que desde un inicio puso a una mujer, Luisa González, a la presidencia, porque ya es hora de la inclusión, ya es hora de tener una presidenta electa en las urnas como presidenta mujer del Ecuador. Entonces, más allá de las diferentes vertientes que hay en la RC y que es normal y democrático en cada movimiento, no. Sí se ha tomado esa batuta de decir, vamos a darle la representación a las mujeres, a las manabitas, a los y las manabitas que son el bastión. Yo soy manabita, soy oriundo de Puerto Viejo, ¡Bese loco! entonces, la capira. Entonces, ¿cómo se llama? Siempre hemos tenido también esa gratitud con la RC porque las obras están ahí, el puente de Bahía está ahí, las Claro. carreteras están ahí, las escuelas del Milenio, en Canuto, que había una escuela del Milenio justamente donde es nuestra presidenta, próxima presidenta Luisa González, en medio de la nada, por decirlo de alguna manera, sin faltarle el respeto a nuestra comunidad de Canuto, había una escuela del Milenio del más alto nivel. Entonces, al igual que los manabitas, los migrantes somos gratos. Nos recordamos del servicio consular de alta calidad, nos recordamos de la Casa de los Migrantes, la Casa Así es. Ecuatoriana, que crea memoria, crea identidad, crea raíz. Porque te pongo un ejemplo, Ñaño. Mira lo que pasa. Los equipos de fútbol se pelean que los argentinos nacidos en España se los quieren llevar, Claro. que los argentinos nacidos en Inglaterra, que los brasileños nacidos en Italia, y se pelean por la nacionalidad de su gente. Yo quisiera que el Ecuador se peleara por la nacionalidad de estos jóvenes, de Claro. estas personas nacidas en Estados Unidos, nacidas en Canadá, como mi persona, que me hice ecuatoriano a los 19 años por convicción.
por sentido de pertenencia a mi patria, porque si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a saber a dónde vamos. Claro, Estas claro. son, así como los equipos de fútbol se pelean por llevarse a los hijos e hijas de su nacionalidad, debemos también llevarnos y pelearnos por esos jóvenes nacidos en el exterior que han estudiado en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y traer todo esos cerebros, todo ese material, todo ese conocimiento al Ecuador, ¿no? También hay que dar becas, también hay que retornar eso, pero ya tenemos una masa de personas, tanto nacidas acá como no nacidas acá, migrantes, que nuestras únicas becas, me incluyo, a veces en las redes me atacan, me dices, eres un becado más, lo tuviste a vaca. Le digo aquí a toda la audiencia, Eso no es así. yo ni siquiera, como te digo, yo me hice ecuatoriano a los 19 años, mis padres eran ecuatorianos, pero nunca se pudo dar la oportunidad de hacer ese papeleo hasta que se dieron las facilidades con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y aquí está mi beca, yo tengo tres becas, esta, esta y esta. O sea, esas fueron mis becas, ¿no? Luchándola, estudiando acá en la universidad pública, orgullosamente un producto de la universidad pública, comenzando desde abajo. No tengo ningún miedo en decirlo. Comencé en un community college. Luego del community college me fui a la universidad de 4 años. Me hice politólogo, me hice comunicador. Luego de eso me hice magíster en administración pública y todo en el City University of New York, que las personas que son de Nueva York saben, es la universidad pública más grande bueno, la universidad pública urbana más grande de todos los Estados Unidos, pero como quien dice, la principal acá, con más de 25 campuses, universidades independientes que trabajan bajo un consorcio. Yo el pregrado lo hice en el City College of New York, que es el campus matriz desde 1847, la primera universidad pública de Nueva York, de todo el estado, y algunos argumentan de todo el país. Y la maestría la hice en el Baruch College, que es una universidad más de finanzas, más de administración, y por ende, entonces estamos preparados en lo teórico, en lo esencial, que es las ciencias políticas, la comunicación. Y te comento que estudié ciencias políticas porque mi primer sueño fue ser periodista. Mi Ya. segundo sueño, ser docente, pero a la misma vez decía, no quiero simplemente comunicar cualquier cosa, entonces quiero tener una base política, quiero entenderlo, y luego administración pública para saber lo pragmático, lo real de las instituciones públicas, las ONGs, ¿no? Los movimientos internacionales y cómo coaccionar todo eso para llevar un mejor trabajo. Hay personas, hay ataques que me dicen, eres un pelado. Tengo 30 años, los cumplí el 5 de febrero, no vengo por cuota de joven. Si hubiera sido candidato, fuera cuota de joven porque cumplí el 5 de febrero los 30, pero ya ahora voy como un adulto más, ¿no? Sé que la raza me permite parecer mucho más joven, gracias a Dios. Eso es verdad. Esposa me dice que le robo el colágeno porque ella tiene 25. Un saludo a mi esposa Shirley Ponce, que la amo mucho, pero le digo, no, acá está el colágeno de la mata, de triple A, de Sí. exportación. Pero ¿a qué quiero llegar? Entonces mucha gente duda de la capacidad, duda de la experiencia porque nos ven jóvenes. Pero yo he sido docente en la Universidad Técnica de Manabí, he estado con el pueblo, he sido comunicador en varios medios de comunicación digitales y radios ecuatorianas. Y aquí en el exterior, en Estados Unidos, tengo más de 5 años en organizaciones no gubernamentales, ayudando en contra de los desahucios, en contra de los abusos contra los inquilinos, que muchas veces, por ser migrantes, por ser indocumentados, se aprovechan de ellos. Y Así le es. hemos dado ayudas en las cortes gratuitas, con abogados gratuitos, ¿no? Le hemos dado ayuda de traducción, de documentos, de interpretación, para que no se aprovechen de ellos, no solo a la comunidad ecuatoriana, no solo a la comunidad latina, porque yo también hablo portugués y francés, aparte del castellano y del inglés. Entonces, hemos ayudado a la comunidad africana francófona, hemos ayudado a la comunidad lusófona, que también hay una comunidad brasileña y portuguesa muy grande en el área triestatal, inclusive en Newark, New Jersey, es una ciudad reconocida por su gran cantidad de portugueses fuera de Qué Portugal, bueno. Astoria, donde me crié, es un barrio donde la cantidad de griegos es la mayor en cualquier parte del mundo fuera de Grecia. Entonces, hemos crecido en comunidades migrantes, hemos crecido al lado del árabe, al lado del africano, al lado del colombiano, al lado del mexicano, y también esa hermandad que se crea. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos la voluntad política, y mira, Nelson, yo nací acá, yo estudié acá, yo me puedo desentender. Pero yo no podría dormir tranquilo sabiendo que mi patria sigue con hambre, que mi patria sigue con necesidades,
Que, o sea, hay muchas personas que cruzan el Darién, eso. Una persona me dijo, yo crucé con mi hijo hace una semana, no, hace 2 semanas me había dicho eso, y el niño estaba ahí de 10, 11 años. Cuando fui a hacer voto telemático hace 2 semanas en el Parque Flushing, habían paisanitos, compatriotas, hermanos indígenas vendiendo agua, vendiendo Gatorade, vendiendo, bueno, ya le hice la cuña, vendiendo No, estas tranquilo, no pasa cosas. nada. Yo le digo, ¿cuánto tiempo tienen aquí? Me dicen, 3 semanas. Y le digo, ¿ya están trabajando? Le digo, me dicen, claro, nosotros vinimos acá a trabajar y no me quiero ni imaginar las deudas y cosas que han tenido que hacer para poder llegar acá. Entonces se necesita un sentido de urgencia para solucionar estos problemas, pero también un sentido de pertenencia, porque si no nos sentimos parte de, nos olvidamos. Pero acá no nos hemos olvidado y acá estamos en la lucha. Hemos estado en territorio, acá en los Estados Unidos, en territorio en Ecuador. Hemos estado haciendo patria desde la academia, haciendo patria desde los medios de comunicación y ahora haciendo patria desde la política, porque se le ha dado la oportunidad a un joven de las bases que viene respetando procesos. Y Y eso bueno. se ha visto mucho en la RC, ¿no? En la RC se ha visto mucho eso. Te auguro muchísimos éxitos, Ramón. Te cuento acá que las cosas a veces terminan siendo, no sé cómo decirlo, pero en el rato menos pensado, resulta que la carrera política despega. Hoy estás en tu primer paso. Te cuento que yo entrevisté a Arauz antes de que sea candidato. Lo entrevisté por otras cosas y después resultó que fue candidato a la presidencia. Y con Luisa he venido conversando, creo que antes de que esté en el radar, y hoy es candidata a la presidencia. Así que quién sabe, y hoy hablamos con Ramón y mañana estemos hablando con Ramón en otras circunstancias políticas, porque así es esto, así es esto. Yo a veces me sorprendo y digo, uy, a Luisa yo la entrevisté no sé cuántas veces, a Arauz también, y al Ramón yo lo entrevisté al Ramón y ahora es candidato a la presidencia. ¿Quién sabe? Ramón. Gracias por tu tiempo, tus palabras para despedirnos. Un saludo a toda la comunidad migrante, a toda la comunidad en el Ecuador también, esa juventud a no desmayar, a todos los ecuatorianos nacidos acá, ecuatorianas, a toda la comunidad, por favor, es el momento de unirse, es el momento de aportar a nuestro país, es el momento de resurgir de la patria. Vamos a tener a la primera mujer presidenta, sabemos que con la Revolución Ciudadana es innegable, el país estuvo muchísimo mejor. No se puede tapar el sol con un dedo y no vamos a hacer las cosas igual. La vamos a hacer muchísimo mejor que antes porque hay una nueva generación. Estamos los hijos e hijas del feriado bancario, jóvenes como Andrés Arauz, jóvenes como Ramón Méndez, jóvenes como Margarita en Europa que estuvo ayer. Estamos esta nueva generación de inmigrantes, de compatriotas, de hermanos indígenas, negros, montubios, cholos, de la cual yo también formo parte como pueblo y nacionalidades. Y le hago una invitación a todos nuestros hermanos migrantes, a todos nuestros hermanos indígenas en particular, a no dejarse, a saber que con la Revolución Ciudadana teníamos más derechos, teníamos más servicios y saber que aquí en Ramón, o me, con toda confianza, Moncho, un amigo más, Monchito. los hermanos indígenas, los hermanos migrantes, los hermanos negros, tenemos a un compañero, y no solo a mí, pero a todo un cabal de personas, a toda una masa de gente patriota que estamos luchando por días mejores en cualquier rincón del mundo, porque como dice la Constitución, los ecuatorianos tenemos los mismos derechos en cualquier parte del mundo, así igual como en el territorio nacional. Muy Así que bien. hacer valer esos derechos y este 20 de agosto, todo, todito, 5. Gracias Ramón, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Ramón Méndez en esta última parte de las entrevistas. Muy interesante, desearle los mejores éxitos. Y no, lo digo en serio, yo, quién sabe, ¿no? Eso es lo chévere de la política, ¿no? O sea, si usted me viene a decir, si usted me viene a mencionar qué partido político realmente está invirtiendo en gente. Aunque a muchos les va a disgustar o no le gusta, es la RC. O sea, lo critican tanto a Correa de que era, le decían dictador, que unitario, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Correa te está diciendo, soy el partido que, aunque con las críticas, soy el que más variedad de candidatos tenemos. Y bastantes fieles, leales, como tiene que ser. O sea, yo me causa una impresión negativa cuando escucho analistas o gente que dice, ¿cómo es posible que estos correístas sean tan fieles? Leales. Oiga,
todo grupo necesita de gente fiel y leal. O sea, creo que la fidelidad y la lealtad son pilares de cualquier grupo. O sea, si ya usted como grupo político no lo tiene, revísese usted. Ese es el problema.